Para comenzar con el video, introduciremos las propiedades de la multiplicación. En primer lugar, tenemos la propiedad conmutativa, que se define como el orden de los factores no altera el producto, o sea, el resultado. Algebraicamente nos quedaría A multiplicado por B es igual a B multiplicado por A. A continuación, veamos un ejemplo. 7 multiplicado por 4 es igual a 4 multiplicado por 7. Luego, resolviendo la multiplicación del miembro izquierdo, nos quedaría 28, que va a ser igual, y resolviendo la multiplicación del miembro derecho, nos quedaría también 28. Luego entonces, la propiedad se cumple. Segunda propiedad, propiedad asociativa, que se define como los factores se pueden agrupar de diferentes formas y no se altera el producto. Luego, algebraicamente nos quedaría que A multiplicado a B por C es igual a A por B multiplicado a C. Muy bien, veamos un ejemplo. 5 multiplicado a 4 por 8 es igual a 5 multiplicado por 4 multiplicado a 8. Luego, aplicando la propiedad, comenzaremos resolviendo la multiplicación que se encuentra dentro de los paréntesis en el miembro izquierdo y nos quedaría 5 multiplicado por 32. Y esto va a ser igual, resolviendo los paréntesis del miembro derecho, a 20 multiplicado por 8. Y resolviendo ambos productos, nos quedaría que 160 es igual a 160. Por lo tanto, se cumple la propiedad. Muy bien. Propiedad número 3. Propiedad distributiva, que se define como A multiplicado a B más menos C va a ser igual a A multiplicado a B más menos A multiplicado a C. Muy bien, veamos un ejemplo. 9 multiplicado a 4 más 8. Luego, aplicando la propiedad, esto va a ser igual a 9 por 4 más 9 por 8. Luego, resolviendo ambos productos, nos quedaría 36 más 72. Y resolviendo la adición, nos quedaría como resultado 108. Ahora bien, si queremos verificar el cumplimiento de la propiedad, simplemente en el miembro izquierdo resolvemos la operación que se encuentra dentro de los paréntesis y nos quedaría 9 multiplicado por 12. Y resolviendo el producto, esto sería igual a 108. Y como nos queda una igualdad, entonces se cumple la propiedad. A continuación, veamos un ejemplo con la diferencia. Luego, aplicando la propiedad, nos quedaría 3 multiplicado por 5 menos 3 multiplicado por 2. Resolviendo los productos, nos quedaría 15 menos 6. Y resolviendo la diferencia, esto va a ser igual a 9. Propiedad número 4, elemento neutro, que se define como todo número multiplicado por 1 es igual al propio número. Por ejemplo, 5 multiplicado por 1 es igual a 5. Y propiedad número 6, elemento nulo, que se define como todo número multiplicado por 0 es igual a 0.
Por ejemplo, 12 multiplicado por 0 es igual a 0. Muy bien. Espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre las propiedades de la multiplicación. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.